Hola, hola. Ya, gente, estamos en la final de Ben Gira Pichilemu, ¿ok? Y quiero que Pichilemu ahora le haga un fuerte ruido por Cocker y por Rodamiento. Pichilemu. Pero ahora vamos a hacer un 360, ¿dale? Todo de nuevo, espérate. Gente, todo de nuevo. 3, 2, 1, ahora. Ya, listo. Fuck you. ¿Tú no me entiendes? Ya, listo. Gente, son... Gente, son 3 rounds. Son 3 rounds. El primer round es 12 cuartos. Dos pasadas. Tres pasadas con acompañante. Así que gana un cachipún y el primero que... gana, escoge su acompañante. Acompañante Ro. Bichito, que se sienta, venga para acá. Y tú. 521, por favor. Que venga Nike. ¿Está? ¿Está online o no? Se fue más caído el Mike. Está, tú suelta el Nike, por favor. ¡Éjale! ¡Aplausos para Nike, gente! ¡Por favor! Así se recibe un freestyler, hermano. Dale. Entonces, 12 cuartos, 10 pasadas, se pueden combinar, Mati. Se pueden combinar, dale. O sea, una pasada, una pasada, una pasada. 30, 30. Eso mismo. Pero ahí vemos cómo lo hacemos. Ahí ustedes ven cómo hacer 30 si quieren. Exactamente. Voy a hacer tú solo el 30, me voy a contar como una pasada. Dale. Gente, perdón por el relleno, pero tienen que adelantarlo al minuto número 3 o 4 y empieza la batalla, dale. Dale. Me hacen esto del acuerdo de que Den Pichilemu tuvo cuántos inscritos, 62 inscritos tuvo Den Pichilemu. Oye, ¿qué pasa? Aquí parto yo. Ya. Viña del Mar hasta ahora es la región con más inscritos, con 200 aproximadamente. Así que hasta ahora estaré clasificando encima de tu hermana a la DEM. Motina, su región, la región con más inscritos, sacando un cupo a la final de DEM. O sea, no a la final de DEM, a un cupo octavo final de DEM. Ya, eso. Fin de paso publicitario. Ya. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué? ¿Estamos listos, rodamiento? Ya. Parte Cocker, sigue ese Z. Parte Cocker, ok, excelente. Esto es el parte. ¡La final! ¡La final! ¡La final! ¡La final! ¡La final! A ver, esto es aporte para la cultura. ¿Qué? ¿No quieren partir los figuras? Yo la veo desde que se acuestan a que madrugan. Y de nuevo sale el sol. Y tú pensando que no estaba por la localización. Agradezcan que esta no es la exhibición. Ven, antes se salvaron, ahora hay deliberación. Yes, calla, esto es improvisación. Es guiarte para la casa, la derrota de elección. Un saludo para mi guayito, que me gano el on. Y ahora vos solo eres bueno porque ya es tu polerón. Su polerón me da señales espirituales. Yo la siento con mi mente y también con las carnales. De la pista no se vende las instrumentales. El galeón español me trajo enfermedades. No me sirve con su noción. No sirve en esta propia notificación. Y encima te metimos en la exhibición. Pero no bastante con eso, quería y más atención. Yes. Droga no te sirve, eres terrible pao. Yo los dejo terrible de lado y de costado. Ya pasó la exhibición hace 2 horas y los dos siguen igual de atrapados. No se trata de atraparte con tu mente. Si yo estoy atrapado, tú te atrapás y soy tan envolvente. Mi polerón te ha hecho más inteligente, pero las zapatillas al fuso te dejaron igual de siempre. ¿Querés que te regale un jarabe? ¿O que por el flow tú me alabes? Entrégame las enfermedades, yo me fumo en los hospitales y hasta te regenero hospitales. Yes. ¿Para qué romper tus huesos? De hecho, prefiero revertir el proceso. A la gente que le gusta eso, va a disfrutar ahora esos 30 segundos de receso. Cambia. De receso o de canción.
canción. Oye, 30 segundos para la exhibición, hermano. Eso ni siquiera debe pedirse, ya pasó la exhibición. ¿Cuándo dejan de exhibirse? Ya, ya es verdad, con las tillas del puso quedó como siempre. Tú quisiste crecer un campeón diferente. Te presto las mías para que veáis cómo se siente. Medio atrapado y tóxico, sin avance. Y de hecho, Joker, deberíais dejar de fumar cigarro. No quiero que a la cajetilla le dé cáncer. Estáis esparciendo el cáncer. Como te lo dije, esto es para hacer alarde. No, vos querís ver cómo te aplauden o tiran la pelapa después y disculparte. Tú solo comías animales extintos. No eres tan vegano, querís ser distinto. Si tanto te molestan las cajetillas de cigarro, ¿por qué las ocupáis cuando te falta un filtro? Como Victor y puro cartón. Yo como vegetal, la imaginación. Vos soy vegano y eres carne de cañón. Eres carne de cañón, no sabía moldar. Eres carne, pero no va a poder almorzar. Dentro de tu objetivo nunca he sido principal. No es filtro, te están filtrando en la final. Te da envidia no ser campeón nacional. O te da envidia no poder rapear igual. Porque llevamos mucho tiempo y llevamos detrás. Yo llevo menos en DEM, pero eso mucho más. Última. Mira esa posición de maldad. Mira esa posición de versatilidad. Este es ahueonao y esto es una falsa seguridad. Un cuervo y un gato negro están gritando nunca más. Gente, 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 aplausos para SZ y aplausos para Nike, por favor. Segundo round. Ahora, 5 pasadas. ¿Libre? Sí, libre. ¿Dónde 4 cuarto. Excelente, Joker. Muchas gracias. Comienza ahora el rodamiento y termina Joker. ¿Quieres uno? Toma. No quería uno, pero ya. Toma. Ok. ¿Estás listo? Suéltalo. ¿No? Sí. Suéltalo. Ok. Pero yo no soy el que está temporizado, aunque tenga el reloj de mi lado. Hasta la arena te ha dejado cuadrado. Oye, Joker, tú en la final nunca habías llegado. Sigue fumando finales con filtro, porque en la final era un infiltrado. Si quieres te lo presto, porque lo mejor que podría hacer es estar muerto. Porque tú no vayas a ganar el evento, te lo prometo que no vayas a tener el puesto. Lo que nos diferencia a nosotros dos es que yo estoy contento y vos estás tenso. Me imagino que porque tú estás sufriendo y yo estoy disfrutando este momento. Ay, bacán, Joker, nunca te la había escuchado antes. Esas son las rimas típicas que tira Nicolás cuando no sabe qué decir al rey del parque. Oye, hermano, fuiste un desastre. No grabaste ninguna adelante, así que aunque seas muy bueno en el doble tempo, te quedan 40 segundos para poder alcanzarme. No, no te salió. ¿Te diste cuenta que ya se trabó? No es que tú eres bueno con esa modulación. Y ahora te molesta cuando te ponen dembow. No es que tú eres bueno, que eres el rey del parque. Y ahora acaba de decir que el rey del parque soy yo. Yo pensé porque era solo por la película que al final no salió. La película que al final no salió. Qué raro que el príncipe al rey a Brasil lo llevó. Oye, Joker, dime qué pasó, porque no tiene todo el ritmo. Aquí el rey es el vikingo, pero en Cancún no pensaba lo mismo. Yo pienso lo mismo, de hecho toda la gente a ti te desprecia, porque te ve como el humano, y a mí me cataloga como bestia. Si se trata de reyes y príncipes, pregúntale en Persia. Porque el rey no hizo nada y el príncipe ganó en su ausencia. Ganó en su ausencia, por eso yo soy el príncipe del parque. Porque tú dijiste que eras el rey, pero cuando había que buscar la corona andaba buscando en otra parte. Oye, hermano, tú eres la bestia y sí que la cagaste. Eres la bestia, el personaje más débil del Street Fighter. ¿Qué te pasa, crío? ¿Qué te pasa, crío? Dime la verdad a ti, ¿qué te pasa, crío? Yo no quiero la corona, ¿tú la quieres? ¿Tú quieres un pedazo de metal frío? No es un desafío. Pero claro, tú eres el príncipe y yo el rey. Todo esto es mío. Porque eres como Edipo, solo sueñas con tener lo que ya es mío. Ya lo habéis dicho, como Edipo van a hacer todo. Vaya a matar a tu padre y violarte a tu madre por quedarte con el trono. Oye, Joker, eres como Judas, estás buscando el tesoro. Pero tu rey Jesús te enseñó que pesa más la de espina que la de oro. La de espina, la de... Oh, ¿qué? ¿Qué?
pasó a tu protocolo? Como que se traba un poquito. Parece que se tomó un litro de cloro y ahora estaba solo. Mato a mi padre y me violo a mi madre por llevarme el trono. Llámate a mi padre. Pero ¿cuál madre si estás solo? Aguante Mortal Kombat. Disculpen que lo haga ponerse así, pero les queda un round. Sí. Se pueden volver como estaban antes. Sí, bueno, aquí estamos. Ok, vamos ahora con el 4x4. Libro. 6 pasadas. Ok, pum, pa. Dale. Joker, tú comienzas, terminas tu rodamiento. Gente, esta es la final. Pon el ritmo nomás de fa. Esta es la final. Y. Pero, enfa, por favor. Pon el ritmo, pon. Esta es la final, gente. Y quiero todas esas putas manos arriba. Esta es la final, loco. Esta es la final, gente. ¡Mano arriba! Yo ya apunté los misiles. Buena pelea, Hércules contra Aquiles. Pero en la gira de Embo soy de los más giles. De hecho estoy contento, ahora te voy a ganar por el sur de Chile. Ah, bacán, loco, te salió bacán esa. A mí también, o yo tampoco. Oye, Aquiles, estás enfermo del coco. Por cuidar a tus tobillos te perdiste por Patroclo. Yo cuide mis tobillos. Bueno, son cosas pasan desde que yo soy un niño. Bueno, para ti la cosa no es tan sencilla. Yo salto desde maravilla y no me afecta en la rodilla. Escucha, Joker, en los octavos de final le pusiste bueno, rapeaba y bacán. En los cuartos también y en la semi igual. Pero no pensé que iba a llegar a esta instancia pa' puro rellenar. ¿Cuánto cinismo? Tu relleno es el peor de todo, tenés cualquier egocentrismo. Rapeaste bien no puedo decir lo mismo. Ah, no puedo decir lo mismo. Dice que relleno y soy Joker vikingo. ¿Por qué? Porque soy el vikingo de este siglo. Rapié tan mal que no es necesario que te quede el veredicto. Porque yo mido mis palabras y siempre la siguiente lo respalda. Yo soy Joker vikingo y tú lloramiento. ¿Y quién es el que llora hasta que hagan un arca? ¿Hasta que hagan un arca? No lo sé. Que se suba el tucán al arca de Noé. Oye, hermano, sería una mierda. Yo no mido mis palabras porque no tengo un dinamómetro cerca. Te lo puedo medir con un cheque, porque sé que el dinero siempre ha sido tu eje, ¿o no? Por eso es que querís tener jefe. Yo no me subo al arca. No existe otro de mi especie. No existe otro de mi especie. Y Pepe Grillo y lo que piensan los jueces. Oye, él es el único espécimen y después anda saliendo en las películas para el cine. A ver, espera un segundo. Tú soy el rey del parque según ese asunto. Y me habláis del Pepe Grillo en tu propio mundo. Pepe Grillo y metalingüística, índice para el producto. Índice para el producto. Pero yo partí antes que los dos juntos. No soy el rey del parque, me parece absurdo. A mí me dicen el emperador del mundo. ¿Y quién? ¿Alguien de aquí le dice así a él? Tú empezaste antes, eso no es que tú tengas más nivel. Tú empezaste antes y yo te gané después. Y te gané después, bacán. Donde decís que eres todo inteligente te acostumbran a celebrar. Nadie me dice así, a ti nadie te conoce más. Todos cachan a Joker y nadie a Nicolás. Ni siquiera yo me conozco. ¿Tú crees que cuando veo el espejo veo mi rostro? No, cuando veo la pista soy un monstruo. No es mi culpa que repite y quiera estar en el retorno. Y quiera estar en el retorno. Joker, ya te gané los tres. Retírate pronto. Yo también cuando veo el espejo veo un monstruo. Y es la bestia más linda que hasta el día de hoy conozco. ¡Aplausos fuerte, por favor! Antes de conocer la decisión del jurado, quiero agradecer públicamente de parte de todo el equipo de la gira a ustedes, gente. Aplausos para ustedes, hermanos de Pichilemu, sexta región, motherfucker. Tú no entiendes, fuck you. Tú no entiendes, no, gente. Aplausos antes que todo para rodamiento. La pámpara. Y aplausos para Joker, por favor. Pueden ponerse hacia acá, cabrón.
Ok. Gente, vamos a contar a partir de 10. El jurado tiene su veredicto, ¿ok? Tranquilo, amigo, tranquilo. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay que escuchar la voz de CZ. 2x2. Ilimitado. Corte a bigote. Ilimitado. Ilimitado, ¿verdad? 2x2, 6 pasajes y se define todo. Cachi. Ah, weón. Ya. Qué trampa, ya. Bueno, comienza hockey, termina rodamiento. Aquí. Barra la que le prestáis atención, porque pensáis tan lento que ya no podéis responder las dos. Porque pensáis tan lento que ya no podéis responder las dos. No te puedo responder ni una porque dijiste nada en el patrón. ¿Dije nada? No me prestaste atención. De hecho, tu primera barra fue mi repetición. De hecho, tu primera barra fue mi repetición. Eso sabéis cómo se llama, proceso de corrupción. No, no se llama proceso de corrupción. Se llama tu tercera barra también fue repetición. Tu tercera barra también fue repetición. La tuya también. De hecho, repetiste las dos. Yo no repito, la vida es tan fidedigna que hizo que también repitiera y la quinta. Que repitiera y la quinta, y también es tan fiel que tú estás repitiendo las mismas. Brother, ¿no quieras el dios de las métricas? ¿Y ahora qué es lo siguiente que voy a hacer? ¿Repetir la séptima? Soy el dios de las métricas porque siempre muestro una técnica distinta. ¡No contaste! ¡Los números te perdiste! Primera vez que no la contaste y que no me respondiste. Y que no me respondiste. Y esta es la décima vez que al jurado, weón, hiciste. La décima vez que te dan la réplica por hacer tanta métrica. ¿Pero ahora se te olvidaron tus técnicas? Se me olvidaron mis técnicas. Como Joker se olvidó ser serio y ahora cuenta chistes. Pero te salió pésima, porque el chiste es que también repetiste la duodécima. ¿La duodécima? ¿Pa' qué, Joker? Si acabáis de repetir la número 15. Y tú repetiste de curso por milésima, pero hay otro año, no te pongáis triste. ¡Qué absurdo el que repitió por orientación y consejo al curso! Y no que eras tan maléfica que te gustaba devolverte, pero no te devolviste. ¡Última! Oye, no me ganaste la batalla. ¿Qué hacen los salvavidas tan lejos de la playa? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Decisión unánime. Decisión unánime. Ok. Unánime. Que se unánime. Ok. Gente, ¿ustedes me entienden? No. A la cuenta de 10, ok. A la cuenta de 10. ¿Qué pasó, Fuso? Dale. Gente, a la cuenta de 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Próxima fecha, mañana, miércoles 19 de febrero, Plaza Las Heras, Talca, ok. Nos vemos, gente, estamos pal Loli, nos vemos.